Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy vamos a preparar un licuado de papaya para limpiar el colon en una semana, en 7 días. Solo tiene 3 ingredientes y verás que te va a ayudar a sentirte muy bien. Si estás llevando una alimentación poco saludable, falta de actividad física, poca hidratación, quizás estás teniendo problemas de estreñimiento o colon irritable, este licuado va a ayudarte a sentirte mucho mejor y claro, también tienes que poner un poco más de tu parte y cambiar tu dieta que sea rica en frutas, vegetales que tienen fibra para que tu cuerpo pueda estar mejor y tu colon pueda terminar de sanar. El colon o el intestino grueso es uno de los órganos que compone el sistema digestivo. Este cumple con una de las funciones más importantes de este sistema, ya que extrae los nutrientes que el cuerpo necesita de los alimentos que consumimos cada día. Cuando una persona no se alimenta de manera adecuada, es imposible que el colon pueda retener los componentes que necesita el organismo para funcionar de una manera óptima. Este licuado de papaya te va a ayudar a que puedas tener una mejor digestión. El ingrediente principal de este licuado es la papaya. Y la papaya es una fruta que tiene un compuesto que se llama papaína. Gracias a este, la papaya cuenta con una capacidad de digerir las proteínas de una mejor manera. Además, tiene un efecto antiinflamatorio, protege el estómago de las úlceras, acelera la recuperación del colon irritable y combate la indigestión. La papaya, gracias a su alto contenido de vitamina C, fortalece el sistema inmune, actúa como laxante, por ende ayuda a mejorar la flora intestinal. Es muy común que la papaya se use en las dietas también para bajar de peso, debido a su alto contenido de agua y a los beneficios que le trae al sistema digestivo. El apio también ayuda a fortalecer la flora intestinal y a desinflamar los intestinos por su alta cantidad de fibra, lo cual va a ayudarte a que puedas resolver tus problemas intestinales como este del colon irritable. La fibra de las semillas de linaza puede reducir la presión y la inflamación en el colon. Los ingredientes que necesitamos para hacer este licuado son 2 rebanadas de papaya, 1 cucharada sopera de semillas de linaza, 2 ramas de apio y 2 tazas de agua. Son todos los ingredientes. Vamos a pasar a prepararlo. Yo tengo 2 rebanadas de papaya o lo equivalente a 1 taza y media. Agregamos a la licuadora. El apio lo partí en trozos más pequeños. Lo agregamos junto con las semillas de linaza y las 2 tazas de agua. Lo llevaremos a licuar. Licúala muy bien porque el apio es muy fibroso. Está listo, lo voy a servir por aquí. Tú siempre le puedes agregar un poco más de agua si lo sientes muy espeso. Te van a salir aproximadamente 2 vasos. Podrías hacer la mitad de la receta para que lo comas fresco cada mañana. ¿Cómo te lo vas a tomar? Es algo muy importante. Lo tomarás 20 minutos antes de desayunar, en las mañanas. Incluso también lo podrías tomar antes de dormir, si no lo puedes tomar en ayunas. Pero lo ideal es en ayunas por 7 días. Descansas una semana y lo vuelves a retomar si todavía te sientes mal. Ese tratamiento por una semana, acompáñalo con actividad física. Lo que voy a hacer ahora es probar el licuado para ver qué tal sabe. Está muy refrescante y la papaya le da un toque dulcezón, así que estoy segura que te va a gustar. Prepáratelo. Otra cosa importante, siempre que vayas a tomar alguno de estos tratamientos, consulta con tu médico. Espero que les haya gustado este video. Es muy bueno este licuado. Tómenselo. Déjennos sus comentarios. Díganos de dónde nos están viendo. Si les gustó el video, compártanlo. Denle like y no se olviden que están aquí en mi cocina y mucho más.